Aquí estamos con el grupo, la tripulación, el colombiano, el gringo, el negro y acá el chileno. Okay.
Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Gerson. Soy aquí en la isla de San Andrés. Invito a todos para que vengan a visitar nuestra bella isla. Aquí somos gente cálida, unida y siempre damos un mejor recibimiento a todas las personas, a todos los visitantes. Así que los esperamos por acá. Soy un basquetbolista, tengo 32 años y siempre me ha gustado todo lo que es interactuar con las personas que vienen visitando aquí la isla. Así que ya saben, you are welcome everyone to my island. So, welcome. Bye, vengan, bye. Vengan a visitar a San Andrés. Vengan maravilloso. Muy buena gente. La única persona que vive aquí soy yo. En la casa de madera, allá arriba, allá detrás. Y él, familia. Sí, todos somos familiares aquí. Son tipos de caimanes aquí que van a ver. Vamos a llevarlos. Vino acá y tocó los cacharros que tocaron. Ellos comen pan también, pescado. ¿Y si le pongo mi cabeza, se la comen? No. No. Pero asómala por si acaso. Mira cómo vienen, ve. Nena, chupas. Oh shit, crocodiles. Crocodiles. Wow. Yo tenía un bebé de ellos en mi casa en el pasado. ¿Cómo viene, oye? ¿Cómo lo conocen ya? La voz. Me llegas a morder y te voy a entrar la patada. Me meto en la laguna y te consigo. No te van a hacer nada. Ahí se puede tocar. Wow. ¿Te lograste tomarla? Sí. Tenía una en mi casa. Oh, no pasaron. Los bebés. Y esta, pero estas son puros bebés, ¿no? Estos son puros bebés. ¿Más coco? Más coco. Está bien. Colócate ahí para los ojos. Nunca se secan. Lo más seco que sea el tiempo. ¿Y sí, no hay más grandes? Sí, hay más grandes. Hay de 1.5 metros. ¿Y dónde están? Están aquí. No. ¿Y por qué no los llama? Llama. A esa hora no llegan todos cuando uno llama. Llega alguno. Los que quieren. No, no hace nada. Son muy tranquilos. También estamos alrededor de árboles frutales. Tenemos árboles de algodón. También hay garza blanca. Ah, la garza que está allá. Hay garzas grises, también hay iguana. ¿Las iguanas de qué porte son? ¿De qué tamaño? No crecen grandes así a veces. Son más como del tamaño de los... Así tan grandes no. ¿Estos son cocodrilos o caimanes? Son babillas. ¿Babillas se llaman? Son familiares. Ya, claro, sí. El cocodrilo. Babillas son. Cocodrilo aquí no hay. Eso aquí no se ve. Aquí.
parte de Santiago son ustedes? De Puente Alto. ¿En serio? Sí. ¿Vecinos? ¿Tú también? También. ¿De qué parte? ¿De Puente Alto? Yo estoy allá en Gabriela con el Peñón. Ah, casi. Yo con Camilo Enríquez con el Peñón. Ya, yo vivo muy cerca del Monte Balada también. ¿En serio? ¿Por el Tour Los Toros? Ya, mira, aquí vamos a hacer un saludo. Mira, estamos acá en San Andrés, Colombia, y nos encontramos con una chilena, santiaguina, de Puente Alto y vecina. Vive a un par de cuadras de la casa. ¡Hola! Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Qué linda experiencia.
más o menos calculando hasta dónde estaba esa profundidad de los 10 metros. No sé si logras ver como el margen. Ah, ok. Ahí, ya. Lo oscurito es ¿sí? la pared. Ya. Lo claro es la arena. Lo claro, sí. Nosotros estábamos por la parte más clarita de allá. Sí. Llegamos hasta allá. Bordeamos, o sea, bordeamos hasta allá. Como hasta el fondo y después nos devolvimos y entramos. ¡Wow! Ya me dieron ganas de volver otra vez. We'll be right back.